Permítame presentar a la doctora Mónica. Ella es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella es docente de la Facultad de Medicina de la FUNCE, pregrado y posgrado, fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología, la Sociedad Ecuatoriana de Anticoncepción, la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Inferior y Colposcopía Núcleo Pichincha. Doctora, voy a ponerle su presentación en este momento y bienvenida. Por favor, ¿podemos probar el audio? Buenas noches. Si nos acercamos un poquito más al micrófono nada más, le dejo en sala, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paula. Muy buenas noches con todos. Es un verdadero placer para mí poderme dirigir a ustedes, colegas peruanos, gracias a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y a Euroterma por la invitación. Me han encargado compartir con ustedes revisión, además de una revisión actualizada y evidencia respecto a la infección de COVID-19 y embarazo. Antes de iniciar la presentación, quisiera declarar que no tengo ningún conflicto de interés. Muy bien. Entonces, los temas que vamos a tratar en esta ponencia principalmente son las manifestaciones clínicas que se presentan en la infección por COVID durante el embarazo, el manejo, siguientes y algoritmos actualizados, las complicaciones obstétricas que se pueden presentar, evidencia respecto a la transmisión vertical y algo sobre la vacunación durante el embarazo. Para poder entender y comprender un poco las manifestaciones que al final no son diferentes, ¿no es cierto?, que en una paciente o en un paciente no embarazada, tenemos que recordar, y todos conocemos los cambios fisiológicos que se presentan durante el embarazo, principalmente a nivel del sistema cardiorrespiratorio. Sabemos que el estado fisiológico predispone a complicaciones respiratorias de biología viral debido a los cambios que se producen tanto en el sistema respiratorio como en el sistema inmunitario. Los niveles altos de progesterona actúan sobre el centro respiratorio y sabemos que durante el tercer trimestre otros cambios como la elevación progresiva debido al útero grávido del diafragma va a producir también una serie de cambios a nivel pulmonar. Estos cambios principalmente son la disminución del volumen de la vía respiratoria, la disminución de la capacidad residual funcional, con esto un aumento del consumo de oxígeno y aumento del volumen corriente de 500 a 700 mililitros debido a esta ligera hiperventilación que se produce sobre todo en el tercer trimestre, llevando a una hipocapnia y mayor excreción también de bicarbonato, produciendo una alta dosis respiratoria. Es entonces posible, ¿no es cierto?, debido a estos cambios, que el embarazo tenga una mayor susceptibilidad al COVID-19. La infección que se produce, ¿no es cierto?, por el SARS-CoV-2 y la hipoxemia, pueden llevar a un retraso del diagnóstico y del control. Sabemos o se reporta en un 5% de pacientes embarazadas contagiadas de COVID que presentan orinofagia y congestión nasal. Y a esto se suma o puede enmascarar, ¿no es cierto?, el cuadro de la infección debido a que se produce durante el embarazo una rinitis gestacional, debido a la influencia sobre todo de los estrógenos a nivel de la nasofaringe, produciendo hiperemia, congestión, edema, lo que genera una congestión nasal y rinorrea. Esto se ha reportado en un 20% de mujeres embarazadas durante el tercer trimestre. Es decir, estos cambios fisiológicos o esta sintomatología propia del embarazo podría enmascarar un cuadro de una paciente infectada por COVID y aumentar la facilidad de un contagio comunitario. En un 18% de pacientes contagiadas de COVID,
se presenta también una dificultad para respirar. Otro de los síntomas comunes durante el tercer trimestre del embarazo, sabemos que hay una disnea fisiológica debido al aumento de las demandas de oxígeno materno por un metabolismo aumentado, debido a la anemia gestacional y debido también al aumento de consumo de oxígeno por el feto. Esto a la larga genera una alteración en los volúmenes pulmonares, especialmente, como había mencionado, en la capacidad residual funcional, en el volumen residual y en el volumen expiratorio final, generando o creando una incapacidad o una dificultad para aclarar secreciones pulmonares que podrían también ser provocadas por la infección. La neumonía por COVID-19, por esta situación, por esta mayor susceptibilidad que ya vamos a ver en el sistema inmunológico también, que es lo que predispone, va a provocar un progreso, una consolidación difusa bilateral del parénquima pulmonar, que es una de las complicaciones temidas, ¿no es cierto?, en el COVID-19, llevando a un fallo respiratorio y la hipoxia que esto genera. ¿Qué pasa en el sistema inmunológico? Las citoquinas producidas por los linfocitos TH helper van a regular la inmunidad y la inflamación. Las citoquinas TH1 son microbicidas y proinflamatorias e incluyen la interleuquina 1-1, el interferón gamma, y tenemos también las tipo TH2 que más bien son antiinflamatorias, y en estas tenemos la interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 13 y el factor de crecimiento transformante beta. Al haber un ambiente influenciado por los estrógenos, por la progesterona, se anula prácticamente la influencia de los estrógenos y se bloquea la respuesta TH1, creando un ambiente principalmente favorable para la respuesta TH2. Y esto es lo que, como vamos a ver a continuación, podría predisponer o se cree que es uno de los mecanismos para generar o para tener una predisposición a las infecciones. Entonces, en el embarazo, como vimos, hay una atenuación en la inmunidad mediada por las células TH1, ¿sí? Debido al cambio fisiológico a este ambiente dominante de TH2, incrementando la susceptibilidad materna a infecciones por patógenos, sobre todo los virus. En pacientes con COVID-19, se ha descrito que la activación tanto de la vía TH1 como TH2, predisponiendo a la presencia importante del interferón gamma, la interleuquina 1, más la interleuquina 4 y la interleuquina 10, están asociados con un significativo incremento de la morbimortalidad. Entonces, con este antecedente, ¿no es cierto?, de los cambios, sobre todo a nivel respiratorio e inmunológico durante el embarazo, vamos a revisar las manifestaciones principales, las manifestaciones clínicas de una paciente embarazada contagiada con COVID-19, teniendo el antecedente y el conocimiento de que realmente los síntomas no son diferentes en una paciente no embarazada. Tenemos que recordar que el periodo de incubación de esta infección está entre 4 a 6 días de promedio, pudiendo variar entre 2 y 14 días. Se sabe que la infección por COVID-19 durante el embarazo puede cursar asintomática entre el 75 a 86% de mujeres embarazadas. ¿Qué pasa cuando los casos son sintomáticos? La mayoría se presenta como una infección leve en el 85% de casos. Y los síntomas más frecuentes descritos han sido la fiebre en el 40% de pacientes y la tos en el 39%. Síntomas menos frecuentes, pero probables, son las mialgias, la disnea, la anosmia, expectoración, cefalea y también diarrea. Este es un gráfico que lo he tomado de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, que me parece bastante gráfico, ¿no es cierto?, en cuanto a estos síntomas comunes que hemos mencionado. Aquí también menciona la fatiga, la turbidez seca, fiebre, dificultad para respirar y los síntomas gastrointestinales.
Aparte de los signos y síntomas, ¿no es cierto? Bueno, de los síntomas tenemos signos como las alteraciones analíticas o las alteraciones de laboratorio, en las que se pueden observar leucopenias, sobre todo a expensas de una linfopenia, en el 35% de casos, también elevación del PCR, la proteína C-reactiva, en el 50% de casos, una hipertransaminasemia y una proteinuria. No nos olvidemos que existe un cuadro, ¿no es cierto?, de una patología que puede complicar el embarazo, que son los trastornos hipertensivos, la preeclampsia. Y de hecho ya se han descrito o se están publicando estudios respecto a este síndrome, ¿no es cierto?, que puede presentarse en el COVID-19 similar a la preeclampsia, debido a estas manifestaciones, estos grados que podrían confundir también el cuadro de preeclampsia. Aproximadamente un 15% de pacientes evolucionan a formas graves. El 4% va a requerir un ingreso a unidades de cuidados intensivos y un 3% a ventilación invasiva. ¿Qué pasa con el riesgo de contagio? ¿Qué pasa con la letalidad? Sí, se ha visto que la tasa de letalidad de la infección por SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas más o menos está en el 25%. No existe evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a contagiarse del COVID-19 o que aquellas con infección por COVID-19 sean más propensas a desarrollar neumonía grave. Sin embargo, a pesar de algunos estudios y a pesar del razonamiento que hemos hecho respecto a los cambios que podrían crear la susceptibilidad, siguen siendo los datos limitados y continuamos, ¿no es cierto?, con estudios en proceso. Este es uno de los estudios que lo he tomado para compartirlo, está publicado en el British Medical Journal, y nos habla de las características y resultados de las mujeres embarazadas que fueron ingresadas, que fueron admitidas con una infección confirmada por SARS-CoV-2. Esto fue realizado en el Reino Unido y fue realizado en 425 embarazadas. ¿Sí? Entonces, esto como para mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son las comorbilidades, quizás de las características de aquellas pacientes que evidentemente se parecen a otros estudios similares. En el 69% de los pacientes que ingresaron tenían sobrepeso u obesidad. El 41% fueron mayores de 35 años. Un 34% presentaban otras comorbilidades. De esos 427 embarazos, el 73% llegaron a un parto a término. Un 10% de ellas fueron ingresadas a unidades de cuidados intensivos. El 1% se registró como fallecimiento y un 5% se reportó neonatos positivos de 12 horas después del parto. Que en general, como vamos a ver posteriormente, se piensa que más que una transmisión vertical, perdón, el contagio pudo haber sido de manera horizontal. Datos disponibles sugieren que las embarazadas con síntomas y las embarazadas recientemente tienen un riesgo aumentado de enfermedad más severa. Estos son, tenemos aquí ciertas citas, ¿no es cierto?, de los estudios realizados que lógicamente están a su disposición para que los puedan revisar. A pesar de que el riesgo absoluto de COVID-19 es bajo, existe, o sea, se ha reportado un incremento en el ingreso, en la admisión a unidades de cuidados intensivos, de necesidad de ventilación mecánica, soporte ventilatorio y obviamente casos de muerte. Se resalta mucho el hecho de las comorbilidades, ¿sí? Obesidad, diabetes, trastornos hipertensivos que podrían predisponer a aquella mujer embarazada a complicaciones en comparación con aquellas que no tienen comorbilidades. Aquellas manifestaciones clínicas severas, ¿sí?, que tienen relación con lo que mencionamos respecto a los cambios más marcados durante el tercer trimestre, tienden a presentarse en esta etapa del embarazo. ¿Sí? Tenemos factores de riesgo asociados, como vimos en el estudio, edad materna avanzada, un índice de masa corporal elevado, hipertensión crónica, diabetes.
y otras comorbilidades que se han encontrado también, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades renales, inmunosupresión, pacientes diversos positivas, trasplantadas, tratamientos de inmunosupresores o pacientes que reciben corticoides de cierto de largo plazo y adosizados. Y la mortalidad se ha reportado, como decíamos, entre el 0.1%, que el estudio menciona un 1%. Respecto a las pruebas diagnósticas, respecto al diagnóstico, ¿no es cierto?, durante el embarazo, definitivamente no es diferente que una mujer embarazada. Tenemos a disposición, entiendo que en su país debe ser similar, ¿no es cierto?, igual que en las pruebas. Tenemos pruebas que se pueden realizar como el PCR y por tiempo real. Y la recomendación es repetirlas en 24 a 48 horas, ya que su positividad va a depender del estado de replicación del virus. La OMS recomienda realizar o iniciar la realización de estas pruebas 5 a 10 días después de iniciados los síntomas. Este PCR se puede realizar tanto en isopado faríngeo, aspirado en otofaringe, aspirado en endotraqueal, lavado broncoalveolar, perdón. Y tenemos también a disposición las pruebas rápidas, que nos miden anticuerpos, IgG, IgM, y que también se recomendarían 8 días posterior al inicio de los síntomas. Esta tabla es importante respecto a la interpretación, ¿no es cierto?, de las pruebas. Y bueno, para no leer todo, simplemente como ejemplo, ¿no es cierto?, porque esta tabla la encontramos en muchísimas guías a nivel internacional. Y nos explican, por ejemplo, acá que si es que tenemos un PCR positivo, una IgM positiva y un IgG negativo, estamos hablando de una infección clínica inicial de la fase de entre 7 y 21 días. El estadio clínico, la recomendación es aislamiento en casa y si es que el estado de la infección es moderada o grave, la hospitalización, como vamos a ver en los algoritmos. Si es que tanto la PCR como la IgM y la IgG son positivas, estamos ante una fase activa de la infección, ¿sí? Y obviamente vamos a ver según cada paciente de manera individual. Y bueno, por poner otro ejemplo, PCR negativa, IgM negativo, IgG positivo, como ustedes saben, la IgG es un signo ya de memoria inmunológica, entonces estaríamos hablando de una fase de recuperación o ya una infección pasada, que es el momento en el que se considera, ¿no es cierto?, dar el alta y el seguimiento a la paciente que tuvo la infección. En cuanto a las pruebas, otras pruebas diagnósticas, ¿sí? Tenemos la posibilidad de realizar radiografía de tórax, tomografía computarizada e incluso, si se menciona, se recomienda el ultrasonido pulmonar. En cuanto a la radiografía de tórax y la tomografía, muchas veces los ginecólogos, los obstetras sobre todo, ¿no es cierto?, tenemos la preocupación de que la exposición a la radiación podría generar efectos deleterios en el feto o en el embrión. Pero, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Radiología? Que para que pueda, para que existan alteraciones fetales, las dosis de radiación deberían ser mayores de 610 miligrays. Y la radiografía de tórax, una sola radiografía de tórax, que generalmente es lo que se realiza, simplemente expone a la paciente a 0.005 a 0.01 miligrays. Y la tomografía a 0.01, o entre 0.01 y 0.66, que realmente es una dosis mínima como para poder pensar en que puedan haber alteraciones. ¿Okay? En cuanto al ultrasonido pulmonar, es algo que no está tan difundido porque obviamente se necesita personal capacitado en este tipo de estudios. No todos los ecografistas están capacitados en este tipo de estudios, pero antemano de personal capacitado podemos lograr una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, es decir, un estudio mucho, mucho más útil, ¿no es cierto?, y menos si es que quieren agresivo, por decirlo de alguna manera.
Esta es una imagen simplemente para ejemplificar, ¿no es cierto?, los hallazgos que se pueden encontrar en una paciente, que también es una, algo que le pone de la base de datos de la Federación Internacional de Medicina Fetal, que es una tomografía de una paciente embarazada de 24 semanas COVID-19 positiva, y se pueden observar lesiones bilaterales, es cierto, extensas, difusas, con afectación de numerosos segmentos en áreas del líquido urinario. ¿Sí? Ok. Pero no sé, perdón, si es que podemos ver la flecha que estoy señalando. Entonces, estas lesiones, ¿no es cierto?, como características de vidrio esmerilado, se presentan predominantemente en distribución periférica, aunque también se podrían encontrar a nivel central. En base a esto, en base a los signos, síntomas que analizamos, ¿no es cierto?, en la historia clínica de nuestra paciente embarazada, podemos clasificar la gravedad. Y la infección se clasifica en leve, moderada y severa. Para esto tenemos diferentes herramientas que ya les voy a mencionar a continuación. Esto es del Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Universitario. Y en general, todos los protocolos nos mencionan este cuadro, en el que podemos observar, ¿no es cierto?, las características de una infección leve. Nos dice que es un cuadro de vías respiratorias altas, que se presenta con tos, rinofagia, rinorrea, y esto puede o no estar asociado a síntomas como fiebre, mialgias, el PCR menos de 7 miligramos por decilitro, perdón, los linfocitos más de 1000 células por milímetro cúbico, LDH y creatinina normales, y una escala de CURP65 de 0. Le vamos a revisar qué significa esta escala de CURP65. La infección moderada es aquella que ya se presenta con neumonía leve, confirmada con una radiografía de tórax, donde vemos un infiltrado intersticial unilateral, pero no hay signos de gravedad. La saturación de oxígeno levemente es mayor del 92%, no hay necesidad de vasopresores ni asistencia ventilatoria, y tenemos una escala de CURP65 menor o igual a 1. Alteraciones que puede haber en laboratorio, PCR más de 7 miligramos por decilitro, linfocitos de 1000 células por milímetro cúbico, una ferritina de más de 400 nanogramos por mililitro, perdón, y un LDH mayor de 300 unidades por litro. ¿Cómo sería, ya en base a esta clasificación, ¿no es cierto?, el manejo en una paciente embarazada con infección leve por COVID-19? Reposo, hidratación adecuada, control de temperatura, antitérmicos, ¿no es cierto?, como sabemos, el paracetamol, que podemos administrarle máximo de 1 gramo cada 6 horas, aislamiento domiciliario con las medidas de higiene y con la colocación de una mascarilla si estamos en contacto con familiares. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de los antivirales que se podrían utilizar, que están indicados durante el embarazo, y la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular en aquellos casos confirmados por una duración de al menos 10 días. Siempre es importante, ¿no es cierto?, explicar los signos de alarma a la paciente. En aquellos pacientes que van a ser manejadas o observadas a nivel ambulatorio, es decir, a nivel domiciliario, tenemos que explicar que ante cualquier signo de dificultad respiratoria o aumento de la dificultad respiratoria, aumento de la temperatura o una fiebre alta que no responde a los antitérmicos, a las medidas físicas, la paciente tiene que informar. Y obviamente se ha manejado mucho esto del seguimiento telefónico, las teleconsultas, sí, para poder monitorear a la paciente, se recomienda a las 24 y 48 horas y a los 7 días. Y tenemos también, obviamente, criterios de ingreso. Entonces, los criterios de ingreso serían los siguientes: la fiebre persistente, una RX de tórax con signos de neumonía, gestantes con comorbilidades, si ya vimos cuáles son y las que pueden predisponer a una complicación, y la escala de CURS en 65 con una puntuación mayor o igual a 1. Ya vamos a revisar un poquito más detalle de esta escala, y los criterios de ingreso a UCI, que también los tenemos por acá.
Entonces, ¿cuáles son estos esquemas de puntuación? Sí, tenemos principalmente, o se describen, este CUT65, los criterios de IDSA, APS, que vemos lo que significa, y los criterios también SOFA. ¿Qué es la escala de CUT65? Esta es una escala de predicción de mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, lo único, el parámetro que no aplicaría, ¿no es cierto?, sería la edad mayor a 65 años, porque evidentemente no vamos a tener un embarazo a esa edad. ¿Qué parámetros considera este CUT? La confusión, un BUN mayor de 19 miligramos por decilitro, una respiración mayor de 30 respiraciones por minuto y una presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60. ¿Sí? Si obtenemos un puntaje entre de 0 a 1, la interpretación es que la mortalidad es de 0.2 a 2.7% y se puede considerar un manejo ambulatorio. De resultar un puntaje entre 2 y 4, la mortalidad aumenta 6.8 a 27% y hay que revisar los criterios y hay que considerar la hospitalización. Y si tenemos un puntaje de 5, pues evidentemente la mortalidad se dispara un 57% y es uno de los criterios para ingreso a unidad de cuidados intensivos. Esto está avalado por la Sociedad Torácica Americana. Estos criterios, los criterios de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y la Sociedad Torácica Americana, consideran criterios mayores y criterios menores, ¿sí? Sabiendo que los criterios mayores son la necesidad de ventilación mecánica invasiva, shock con necesidades de vasopresores, y en los criterios menores tenemos frecuencia respiratoria de más de 30, presión de oxígeno, CO2 menos de 250, infiltrados multilobulares, confusión, uremia, leucopenia menos de 4.000 células por milímetro cúbico, trombocitopenia menos de 100.000, hipotermia, hipotensión con necesidad de administración de líquidos. Perdón, ¿sí se me está escuchando? Porque veo por ahí unos comentarios que no... no sí, sí se idea. Escucha. Okay. Está perfecto, doctora. Sí, adelante. Y la escala SOFA, que es la evaluación de sepsis relacionada con fago orgánico. No les voy a leer todo, evidentemente, pero bueno, aquí tenemos criterios de puntuaciones entre 0 y más 4. Entonces también puede ayudar para las indicaciones de ingresos, sobre todo a terapia intensiva. Y la infección grave. La infección grave es cuando ya se ha presentado una neumonía grave, ¿sí? Ha habido distrés respiratorio, hay sepsis, que ya, como dijimos, ¿no es cierto?, sería un escalazo de más de 2 puntos y otros parámetros que ya mencionamos, y shock séptico. Estos son los parámetros que indicarían una infección grave y con esto la indicación del manejo apropiado. Este de aquí, bueno, no sé si lo alcancen a leer, probablemente la letra está muy pequeña, pero como les había dicho, está a disposición de ustedes esta presentación y pueden revisar el flujo. Es un flujograma de manejo, ¿sí? Propuesto por la Federación Internacional de Medicina Fetal, que es bastante práctico, ¿no es cierto?, de interpretar y bastante práctico para poderlo utilizar. Aquí es simplemente, ¿no es cierto?, acordarnos que si es que existe un embarazo con sospecha de COVID-19, pues obviamente hay que hacer un triaje adecuado, ¿sí?, como para poder clasificar o para poder categorizar a la paciente dentro de las escalas que habíamos mencionado. Si la paciente es asintomática, entonces vamos a los controles, al manejo según lo que mencionamos respecto a la infección leve, ¿no es cierto? O incluso todavía sin confirmar una positividad a SARS-CoV-2. Si resulta positivo, como vimos, es que es leve, pero hay que aislarla en casa por 10 días, ¿sí? Durante la gestación, las recomendaciones que mencionamos, y en el puerperio, pues ya vamos a ver algunas características importantes sobre la lactancia. Y asimismo tenemos, ¿no es cierto?, esto de la, si es un caso de infección respiratoria aguda leve, si es que hay comorbilidades, ¿ok? Si es que una infección respiratoria moderada o severa, pues
se considera que hay que hospitalizar siempre ante una moderada a severa. Esto vamos a pasar, bueno, es, simplemente aumenta, ¿no es cierto?, en el caso de una infección respiratoria severa respecto a la edad gestacional, ¿sí?, menos de 25 semanas, de 26 a 36 semanas y más de 37, con las consideraciones que todos sabemos, ¿no es cierto?, respecto a la aplicación de corticoides para maduración pulmonar, si es que necesitara, sabiendo que la evidencia nos dice que no hay ningún problema en el uso de corticoides, en seguir los esquemas de manejo de corticoides para maduración pulmonar, no existe ninguna contraindicación. ¿Qué se sabe respecto a los medicamentos? ¿No es cierto? Igual nos dice la evidencia que no se ha demostrado que algún medicamento sea 100% efectivo para la prevención o manejo de tratamiento de COVID-19. Sin embargo, con base en estudios, ¿no es cierto?, de medicamentos que se han utilizado en otras infecciones similares, pues se están utilizando. ¿Qué tenemos que considerar durante el embarazo? Evidentemente la categoría del medicamento, ¿no es cierto?, según la FDA, ¿sí? La mayoría de antivirales que se utilizan son categoría C. Sabemos que la categoría C es el uso de medicamentos en donde el beneficio supera el riesgo. Entonces, en caso de necesitar utilizarse, pues se lo recomendaría también. Y aquí se describe el lopinavir, el remdesivir, el oseltamivir, ¿ok? Que, bueno, tienen las dosis, el oseltamivir se utilizaría en dosis de 75 miligramos diaria cada 12 horas por 5 días. Y como habíamos visto, hasta 10 días incluso en casos severos. Se están utilizando también antipalúdicos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, ¿sí?, que también se ha mencionado y existen estudios en donde se combinan la hidroxicloroquina junto con un antibiótico como es la citromicina, que vamos a ver que es categoría B, y que se lo puede utilizar. La cloroquina y la hidroxicloroquina son también categoría C. Entonces, mayor beneficio. Qué riesgo. Pero la citromicina es uno de los antibióticos que más se han estudiado y que han demostrado, ¿no es cierto?, seguridad durante el embarazo, que pertenece al grupo de los macrólidos, y es un antibiótico muy utilizado, extensamente usado para la neumonía adquirida en la comunidad. La dosis recomendada es 500 miligramos de carga y 250 miligramos diarios por 4 a 5 días según la evolución clínica. Sí hay que considerar con la citromicina el riesgo de toxicidad cardíaca como efecto secundario y el riesgo de prolongación del intervalo QT, si es que se realiza, ¿no es cierto?, el electrocardiograma en las pacientes hospitalizadas. Otro de las medidas que debemos tomar en cuanto a la parte farmacológica, sabiendo, ¿no es cierto?, que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, es justamente la tromboprofilaxis, ¿sí? Toda gestante COVID-19 positiva cuyo cuadro clínico sea moderado deberá ser hospitalizada y recibir terapia profiláctica con heparinas de bajo peso molecular. Aquí tenemos un listado de las heparinas de bajo peso molecular más utilizadas. Nosotros tenemos la enoxaparina, 40-60 unidades internacionales vía subcutánea, cuando el peso de la paciente es menor a 80 kilos. Y se debería o se recomienda utilizar hasta 6 semanas después del puerperio. La dalteparina, 5.000 unidades vía subcutánea diaria. El fondaparinux y se puede utilizar también heparinas no fraccionadas cuando el clearance de creatinina es menor de 30 mililitros por hora. Otras consideraciones respecto a este manejo, ¿no es cierto?, farmacológico, es lo que habíamos mencionado, resaltar que la acetaminofén es el medicamento antipirético mandatorio, ¿no es cierto?, durante el embarazo. No se debe postergar la aplicación de inmunoglobulina anti-D, si es que se requiere, ¿sí?, porque no se ha visto que existe alguna interferencia con la respuesta inmune de la vacuna.
El uso de corticoides, como les había mencionado, se debe mantener según el esquema recomendado para una duración pulmonar, incluso en la paciente positiva para COVID-19. En cuanto a la terminación del embarazo, ¿sí? Respecto a la falta de evidencia de la transmisión vertical, el factor vaginal no está contraindicado, incluso en infección activa. Y en casos de gestantes COVID-19 confirmados o casos sospechosos, tampoco existe indicación de adelantar el parto o realizar cesáreas. Ya vamos a ver como complicaciones obstétricas que una de las principales son justamente la realización de cesáreas innecesarias o de adelantar el parto, ¿no es cierto? Y con esto generar complicaciones como la prematurez. Pero dentro de las complicaciones obstétricas, el embarazo al ser un estado de hipercoagulabilidad predispone a la mujer a un mayor riesgo de trombosis de nosotros. ¿Sí? Simplemente un embarazo normal tiene más riesgo. Si lo aumentamos con morbilidades y si eso lo aumentamos de infección por COVID-19, entonces tenemos más riesgo. La movilidad reducida por aislamiento u hospitalización es algo que predispone a la mujer embarazada infectada por COVID a esto, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación y no inmovilizar, tratar de no inmovilizar a la paciente por mucho tiempo. Mayores casos de cesárea, como habíamos dicho, ¿sí? Se justificaría, o la indicación de la cesárea va a ser la misma o las mismas indicaciones obstétricas, ¿no es cierto? Siempre y cuando exista un compromiso materno o fetal. No porque la paciente esté contagiada de COVID, si está hemodinámicamente estable y si no tiene indicaciones tampoco fetales. Algo que hay que tomar en cuenta y que a veces los médicos, ¿no es cierto?, nos regimos un poco a buscar causas simplemente biológicas, ¿no es cierto?, pero no tomamos en cuenta la afectación y la afectación psicosocial que esa paciente aislada, contagiada de COVID, puede tener. Entonces, se menciona mucho y se están realizando estudios respecto a la depresión postparto en pacientes COVID positivas, que se ha visto que existe algún tipo de aumento de la incidencia. En cuanto a las complicaciones fetales y no natales, los datos actuales no sugieren mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz. No se han descrito defectos congénitos y, como mencionaba anteriormente, la principal complicación podría ser la prematuridad, como dice aquí, iatrogénica, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere eso? Que de pronto nos adelantamos. Lo justificado sería si es que hay compromiso materno-fetal. Pero si es que realizamos una cesárea innecesaria, entonces estaríamos predisponiendo no solo a la madre, sino también al feto a complicaciones al recién nacido. En cuanto a la transmisión vertical, no se ha demostrado sí, que exista el virus a nivel del líquido amniótico, del sangre de cordón umbilical, frotis de garganta neonatales o muestras de leche materna. También se han hecho frotis de placentas, sí, y tampoco se ha encontrado la presencia del virus. Tres de los bebés nacidos de madres con síntomas probados para coronavirus, ninguno tenía pruebas positivas. Aquí están citados algunos de los estudios que nos indican estos datos. La evidencia actual sugiere que el virus no está presente tampoco en flujo genital, es decir, tampoco estaría contraindicado, como mencionamos, el parto vaginal. Entonces, se concluye, ¿no es cierto?, que el riesgo de transmisión vertical parece bajo 1 a 3.5% aproximadamente, porque hay otros estudios que sí se están realizando y que de pronto, como por ahí se mencionó alguno de que se había encontrado esta posibilidad de transmisión vertical. La detección del virus en líquido amniótico podría existir, pero es excepcional. Y si bien se ha aislado SARS-CoV-2 en la placenta, la transmisión vertical parece, ¿no es cierto?, una eventualidad poco frecuente y limitada a los casos graves de infección materna. En cuanto a lo que les decía, los neonatos que se contagiaron aparentemente fue por transmisión horizontal. Y los estudios existentes no han evidenciado, como decimos, la presencia del virus ni en secreción vaginal ni tampoco en la leche materna. Ahí está otro estudio citado. En cuanto a la vacunación,
Ya para ir terminando, quiero pensarles. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Materna de Medicina Fetal, recomienda hoy por hoy que todas las mujeres embarazadas sean vacunadas contra COVID-19. Esto es una actualización, una recomendación actualizada el 20 de julio del 2021. ¿Qué dice el CDC? La FDA emitió autorización para las siguientes vacunas: Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. ¿Ok? Pfizer, para su uso en mayores de 12 años, régimen de dos dosis, intervalo de 21 días, ahora se ha hablado aquí en el Ecuador, al menos está aplicando a los 28 días. La vacuna Moderna, régimen de dos dosis, con intervalo de 28 días. Y Johnson & Johnson, bueno, será nuestra dosis única y con la consideración de que sea en mayores de 18 años. ¿Qué dice el Colegio Americano? Mujeres menores de 50 años, incluyendo embarazadas, deben recibir cualquier vacuna y cualquier vacuna COVID-19 disponible autorizada por la FDA. Entre 12 y 17 años, por el momento, la recomendación principal es solo Pfizer y se debe advertir sobre el riesgo raro de trombosis con síndrome de trombocitopenia con la vacuna de Janssen y considerar otras vacunas disponibles autorizadas por la FDA. Sobre todo, perdón, como vemos aquí, las vacunas con RNA mensajero. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos también dice que debe ofrecerse la vacuna al mismo tiempo que el resto de la población base, en base, perdón, a su edad y riesgo. Pfizer o Moderna, a no ser que haya sido vacunada con AstraZeneca, si es que ya fue vacunada esa paciente con AstraZeneca, debería completar el esquema. Otras vacunas. Acá tenemos, bueno, Sinovac, que no se menciona en la mayoría de estudios. Y hay que saber que Sinovac es una vacuna con virus inactivos o inactivados. Entonces, es similar a las que utilizamos, de las que están recomendadas durante el embarazo, como hepatitis B o antitetánica. Y, en teoría, ¿no es cierto?, actuaría de la misma forma y no estaría contraindicada en el embarazo. En cuanto a la transferencia de anticuerpos en mujeres vacunadas, los estudios han demostrado la presencia de anticuerpos en sangre de cordón y en leche materna respecto a la infección durante el embarazo. Entonces, en pacientes con infección o en pacientes vacunadas, se sugiere este paso, esta transferencia de inmunidad pasiva al neonato. Bueno, esto es lo mismo que les mencioné respecto a la vacuna y a la infección. ¿Cuándo vacunar? Sí, esa es otra de las preguntas que muchas veces hacemos. Existen lineamientos. Acá en el Ecuador salió un lineamiento del Ministerio de Salud Pública en donde la recomendación era vacunar a pacientes mayores de 20 semanas de gestación. Sin embargo, ¿qué dicen los organismos internacionales? Se puede vacunar en cualquier momento del embarazo. Lógicamente, nosotros tenemos mucha resistencia y mucho cuidado con utilizar medicamentos, incluido vacunas, durante las primeras 12 semanas del embarazo, por obvias razones, por la organogénesis. Pero, en situaciones de bajo riesgo, sí, ellos recomiendan a partir de la semana 12, ¿sí? Y, incluso, como les digo, antes de eso, si es que es una paciente con alto riesgo de contagio. Durante la lactancia, sí, la consideración es que si es que la paciente requiere la vacuna, no hay necesidad de suspender la lactancia. Y mujeres que planifiquen un embarazo o un tratamiento de fertilidad, tampoco necesitan retrasar la concepción. Se pueden administrar también simultáneamente con otras vacunas. Lo que se recomienda son 14 días de intervalo o de lapso entre la vacuna de la influenza, la antitetánica y la vacuna contra el COVID-19. Entonces, es el mejor método definitivamente hoy por hoy para reducir las complicaciones en mujeres embarazadas. Entonces, como conclusiones, las mujeres embarazadas deben seguir las mismas recomendaciones que la población general para evitar exposición, todas las medidas de protección. Las manifestaciones clínicas son similares, tomando en cuenta simplemente esta mayor susceptibilidad, como decíamos, a que la paciente se complique. La mayoría de pacientes infectadas se recuperan sin necesidad de la terminación del embarazo. Existe un mayor riesgo de enfermedad grave durante el tercer trimestre, ¿sí? Por esos cambios fisiológicos que mencionamos.
Las pacientes complicadas con neumonía tienen mayor riesgo, evidentemente, de un parto prematuro y también de cesárea. El manejo de parto no se altera y, según recomendaciones de OMS y Colegio Americano de Ginecología, en cuanto al contacto, en cuanto a al contacto del bebé o del recién nacido con la madre, se sigue recomendando el contacto piel con piel, pero hay que tomar en cuenta las medidas de bioprotección como el uso de mascarilla por parte de la madre. El alojamiento conjunto, como decimos, se recomienda con las debidas medidas de bioprotección. Los beneficios de la lactancia materna continúan superando, ¿no es cierto?, el riesgo de contagio de COVID, y debería, lo que resaltaba respecto a la parte biopsicosocial, investigar la depresión postparto 4 a 8 semanas después. Eso es todo lo que tenía, realmente es un tema bastante extenso, entonces espero haber resumido los temas más importantes y simplemente les agradezco por su atención y les he colocado ahí unas imágenes de Quito, que es la ciudad donde yo vivo, y para los que no han tenido oportunidad de visitarnos, espero nos visiten pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora García, excelente. Les invitamos en este momento a hacer sus preguntas. Veo que ya las están colocando en el chat. Y vamos a ver si ahora logramos hacer la conexión con el doctor Dante Vega. Doctor Dante, ¿podría encender su micrófono, su audio para y su cámara para ver si podemos hacer? Ahí veo que ya está encendido. Todavía no lo vemos. Doctor, ahí le estamos viendo, por favor. Buenas noches, con la disculpa del caso. Obviamente, adelante, está ya con audio y video, bienvenido. Claro, ahora bien. Bien, agradecer la presentación de la doctora Mónica García, una excelente presentación, muy clara, y que nos va a ayudar en el manejo de nuestros pacientes. Bueno, esperamos las preguntas a través del chat de los colegas, o también pueden hacerlas de forma directa. Tenemos aquí ya una pregunta en el chat, que podemos seguir mencionándola. El doctor Guillermo de la Cruz dice, las recomendaciones mencionaron que se puede conservar, poner simultáneamente con la influenza y DPT, sin embargo, luego dice 14 días de intervalo. ¿Cómo le va? Bueno, perdón, no sé si puedo responderle de una vez. Sí, doctora, por favor. Ok, disculpe. Sí, realmente de pronto lo que estaba escrito, doctor de la Cruz, confunde, ¿no? A lo que me refiero es que se puede administrar, bueno, no se debe dejar de administrar, ¿no es cierto?, la antitetánica o la de la influenza por tener que colocar COVID, pero sí, la recomendación definitivamente es dejar con cualquier vacuna, ¿no es cierto?, un intervalo de 14 días, sea de influenza, sea antitetánica, eso es lo que nos recomiendan. De pronto la redacción estaba confusa. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, no tenemos otra pregunta, pero ¿qué podemos complementar algo, doctora? Entre los antivirales que están utilizándose en la actualidad con el fitopinavir, el ceftavir, el rescivir, ¿en qué momento es oportuno utilizarlos y por cuánto tiempo? Bueno, los antivirales, como mencionábamos, los están como reservados, ¿no es cierto?, para aquellos pacientes con infecciones moderadas o severas. Y por lo general, como veíamos ahí, son diferentes esquemas, pero lo que se recomienda son o sea, hasta 10 días, incluso en algunos pacientes, pero en otras se menciona 5 días, dependiendo de la severidad del cuadro. Y como dijimos, realmente estos son esquemas hasta cierto punto experimentales, utilizados en infecciones por otros tipos de SARS, ¿no es cierto?, los que ha habido anteriormente. Entonces, sí, o sea, el periodo de tiempo de pronto varía un poco dependiendo de los autores, pero está entre 5 y 10 días de utilización. Bien, doctora, gracias. Bien, estamos esperando las preguntas en el chat. Bien, otra pregunta, doctora. Se ha comentado hoy en el reporte respecto a la presencia del virus en las deposiciones. Entonces, durante el trabajo de parto, en el periodo expulsivo, durante la salida de la cabeza del producto, entonces podría haber contaminación con esta área. Entonces, ¿esto no podría favorecer la transmisión horizontal en el caso del producto? Bueno, obviamente sí, por el mecanismo, ¿no es cierto?, que tiene, y por lo que se está estudiando, sí, realmente se está pensando que puede haber una transmisión fecal-oral.
Y lo que se recomienda, Doggy, bueno, aquí tenemos nosotros algunos lineamientos que ya fueron aprobados por el Ministerio de Salud, y lo que se recomienda es justamente evitar, ¿no es cierto?, ese tipo de contaminación. Sabemos que, bueno, existen casos en los que ya la paciente acude en expulsivo y no podemos evitar de pronto la contaminación oral, pero tomar las precauciones, o sea, sí se está recomendando justamente en pacientes que podamos, ¿no es cierto?, anticiparnos a eso, de pronto realizar un lavado intestinal para evitar justamente esa contaminación con esos fecales en la sala de partos, y obviamente los campos, y tratar dentro de lo posible que no haya el contacto de las heces con el recién nacido, con el feto en el momento del nacimiento. Doctora, el lavado intestinal se refiere a los enemas evacuantes, ¿no? Sí, enemas evacuantes, ajá. Doctora, nosotros hemos tenido algunos casos de pacientes en situación grave, en los cuales pues eran por productos con producto pretérmino. De repente, podemos tener algunos criterios para nosotros tener que interrumpir la gestación en beneficio de que haya una mejoría respecto al cuadro de COVID. Como les había mencionado, realmente las indicaciones, ¿no es cierto?, para terminación del embarazo no van a ser, o sea, evidentemente la gravedad, ¿no es cierto?, o la complicación de una neumonía severa que ponga en riesgo la vida de la madre sería una de las indicaciones. Entonces estamos hablando de complicaciones maternas o fetales. Existe un compromiso materno importante que amerite, ¿no es cierto?, la terminación del embarazo, definitivamente hay que tomar esa decisión. Y lo mismo respecto a lo que decía, ¿no?, resaltar las indicaciones que tenemos para una cesárea, si existe compromiso del bienestar fetal. Entonces sí sería una de las consideraciones el compromiso materno importante. Gracias, doctora. Bien, no tenemos preguntas en el chat, pero bueno, una pregunta más, doctora, para concluir y aprovechando su bondad, doctora. Nosotros en el manejo de la hemorragia postparto utilizamos el ácido tranexámico. Entonces, ¿qué tan conveniente es utilizarlo en esta paciente que tiene un efecto por la enfermedad y un efecto protrombótico? Ok. Sí, bueno, definitivamente sabemos, ¿no es cierto?, que el mismo embarazo predispone a eventos tromboembólicos y realmente, claro, no existen estudios suficientes como para recomendar o no, pero en los lineamientos que le comentaba que tenemos acá, que fueron elaborados por la Sociedad de Medicina, no por la Sociedad, sino por la Unidad Materno-Fetal, que con la que contamos, por ejemplo, en la maternidad de Isidro Ayora, que es uno de nuestros referentes en cuanto a la recepción de pacientes obstétricas, ellos mencionan que, revisando algunos de los estudios, que no habría tampoco contraindicación para el uso del ácido tranexámico en el caso, obviamente, de ser necesario. Sabemos que la hemorragia postparto sería como lo contrario, ¿no es cierto? Es algo que evidentemente tenemos que controlarlo. Están recomendados principalmente los agentes oxitóxicos para provocar, y lo importante es proponer o prever, ¿no es cierto?, la hemorragia y utilizar hacer o realizar el manejo activo de la tercera etapa del parto, que incluye el uso de oxitóxicos, del masaje uterino, el planteo, ¿no es cierto?, tardío u oportuno del cordón umbilical. Entonces, sí se promueve mucho este tipo de medidas antes de considerar, claro, otro tipo de medicamentos. El ácido tranexámico sí se está utilizando también. Doctora Mónica García, agradecemos su participación. Realmente agradecemos también la atención que ha dado la indicación que se ha hecho a través de la filial de Arequipa. Y estamos muy gustosos de su presentación. Y bueno, despedirla hasta otro nuevo momento para contar con su presencia. Muy agradecido desde todos los miembros de la filial y los filiales que nos acompañan esta noche. Muchas gracias, doctora. Muy amable, gracias. Bien, entonces, bueno, tuvimos algunos inconvenientes al inicio y yo creo que podemos entonces pasar a la presentación del doctor Rogelio Melo, que nos va a hablar sobre producción asistida en tiempos de COVID. Entonces, el doctor Rogelio Melo es miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Filial de Arequipa. Es miembro también de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva,
es miembro también de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, es miembro de la Sociedad Peruana de Fertilidad y además es director médico de la Clínica de Reproducción y Genética. Bien, el doctor Mero nos va a hablar sobre el tema de reproducción asistida en tiempos de COVID, a quien ahora le damos la palabra. Doctor Mero, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rogelio Rodríguez, soy ginecólogo obstetra con especialidad en reproducción humana. Agradezco a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Quito por la invitación. El tema a tratar el día de hoy, reproducción humana y SARS-CoV-2. COVID-19 es una enfermedad respiratoria grave causada por la infección por coronavirus 2, el SARS-CoV-2, del síndrome respiratorio agudo severo. A comienzos ya de agosto de este año, el mundo ha superado los 200 millones de casos reportados y lo ha hecho a solo 6 meses después de superar los 100 millones. En este momento tenemos 205 millones de personas infectadas, de los cuales 4.3 millones de fallecidos. Y el país con más contagios en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos. En las parejas que no pueden tener sus hijos con el diagnóstico de infertilidad, la infertilidad, valga la redundancia, se ve como un fracaso existencial, es decir, la muerte de la autoestima. Las parejas llegan a la clínica de fertilidad ya conscientes de que hay un problema y que la tecnología de reproducción asistida va a ser su esperanza. Al recibir un diagnóstico que es la causa de la infertilidad, a menudo es bienvenido el diagnóstico, porque sabemos que se ha identificado la fuente del problema y ya sabemos cómo tratarlo. Sin embargo, el éxito en el tratamiento de infertilidad con frecuencia no es satisfactorio por sus bajos porcentajes de éxito, es decir, no siempre garantiza el éxito del tratamiento. A mediados de marzo del año pasado, cuando la pandemia fue mucho más evidente, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ISM, recomendaron el cierre de las clínicas de reproducción humana. Sus preocupaciones fueron obvias. Esta actitud fue seguida por la mayoría de instituciones de reproducción humana del mundo. ¿Cuáles fueron las preocupaciones? Problemas de salud pública. Obviamente había mucha morbilidad, mucha mortalidad. El número de casos de COVID presentaba un incremento exponencial y era necesario espacios para las urgencias, espacios hospitalarios, necesidad de ventiladores, oxígeno, disponibilidad de personal, disponibilidad del equipo de protección personal. Ante esta coyuntura, ambas instituciones y seguidas de otras a nivel global coincidieron en sus recomendaciones. Detención de todos los casos no urgentes. Cáncer, inicio de ciclos, consultorios externos y el distanciamiento social. El uso de mascarillas, una buena higiene, el lavado de manos, ¿no? Limitar el acceso a los pacientes, pasar a telesalud, que se puso de moda. Ya había telesalud antes, pero era muy poco. Examinar al personal y a los pacientes que van a ser evaluados físicamente. La mayor y frecuente desinfección. Pero al poco
poco tiempo de estas recomendaciones del cierre de las clínicas de reproducción, estalló la controversia. Al rechazar el consenso de las recomendaciones de las sociedades nacionales e internacionales de tener la atención de la fertilidad, y arguyeron que la atención de la fertilidad principalmente se realiza de forma independiente, que no afecta al sistema de atención de salud en general, que la atención de la fertilidad es esencial, no es selectiva, y que nuestras pacientes estaban siendo lastimadas, maltratadas innecesariamente por estas pautas. La mayoría de las clínicas de fertilidad no están inmersas en grandes complejos hospitalarios, son centros de atención preferente de pacientes de reproducción. El cierre de los centros de clínicas de reproducción causaron un impacto emocional en las parejas que ya estaban en tratamiento. La cancelación, el retraso de los hijos generaron mayor angustia y las pacientes insistían en realizar el tratamiento lo antes posible. El 41% no estaba de acuerdo con el cierre y generaron mayor angustia. Había mayor impotencia. El 72% quería reanudar el tratamiento. El 64% quería reanudar el tratamiento según un expositor en Italia. Ante la imposibilidad de atender físicamente a los pacientes, surgieron una serie de estrategias, algunas informales, muchas formales, aprovechando la tecnología de la comunicación. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos a utilizar la telemedicina, la consulta virtual por llamada telefónica de voz, otras por llamada de video, otras a través de los portales que brindan las historias clínicas. Nosotros usamos el portal que tenemos con la historia clínica. Esto nos permitió reducir costos de atención médica, reducir el tiempo de viaje, es decir, que atendimos pacientes de todo el sur, desde Puerto, Tacna, Cusco, Apurímac, sin necesidad que viajaran. Aumentamos el acceso a la atención, facilitamos una atención de calidad compleja para pacientes alejados de la atención de la clínica especializada. Y eso ha quedado hasta ahora. Ahora mismo continuamos con telemedicina. Al no requerir de otro personal, se incrementó las horas de práctica y nos permite que interactuemos con ambos actores, la pareja y nosotros. Pero, ¿está en riesgo el sistema reproductivo humano con esta infección? Veamos, ¿cómo actúa el virus? ¿Cuál es el mecanismo de entrada viral del SARS-CoV-2? La entrada de virus en la célula huésped está mediada por proteínas S víricas y EK2, el receptor de la célula huésped. Cuando la proteína S se une al receptor EK2, la proteasa transmembrana serina, que es la TMPRS2, que se encuentra en la superficie de la célula huésped, prepara la proteína S y a otras proteasas celulares para escindir a la proteína S en dos subunidades, S1 y S2. Este paso crítico promueve la entrada viral en el huésped, ya que tanto EK2 como la TMP son necesarios para la entrada viral. Para facilitar la endocitosis y la infección celular, una vez que ocurre la entrada viral, ¿de acuerdo?, se libera el ARN viral y comienza la replicación y transcripción del genoma. Las hormonas angiotensina 2 y angiotensina 1-7 tienen efectos opuestos. Mientras que la angiotensina 2 es proinflamatoria, profibrótica, proapoptótica, con
actividades de remodelación tisular. La angiotensina 1-7 es antiinflamatoria, es antifibrótica. En otras palabras, EK1 y EK2 se contrarrestan entre sí y sus funciones son esenciales para equilibrar el sistema de renina de angiotensina. El receptor EK2 está presente en el sistema reproductivo y los informes de afectación de múltiples órganos han generado incertidumbre con respecto a los efectos del COVID-19 en el sistema reproductivo y la fertilidad. Hay muchas comunicaciones científicas que informan una mayor afectación de múltiples órganos y se ha encontrado el virus en sangre, en heces, en orina y en saliva. Esto sugiere que la EK2 en diferentes sistemas orgánicos puede contribuir a la fisiopatología de la diseminación del COVID-19 a través de la viremia. La infección por SARS-CoV-2 provoca una reducción de la actividad del EK2 y una regulación negativa. Esto incrementa la angiotensina 2 circulante en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Especificaría los efectos inflamatorios, y fibróticos observados en las lesiones pulmonares por COVID-19. ¿Está en riesgo el aparato reproductor humano, el sistema de reproducción femenino y masculino? Aunque la EK2 está presente en todas partes del sistema reproductor femenino, predominantemente lo podemos encontrar en los ovarios, en los ovocitos, en las células de la granulosa, en el cigoto, en los embriones de enclivaje y blastocisto. Todos los demás componentes del sistema de renina y angiotensina también se van a encontrar en los ovarios, lo que los convierte en objetivos potenciales de daño por el virus. La angiotensina 2, que se encuentra predominantemente en las células de la granulosa, regula el desarrollo folicular, la maduración de los ovocitos y la ovulación. Participa en la secreción de hormonas sexuales, en la atresia folicular y en la angiogénesis de ovario y cuerpo lúteo. La regulación a la baja de EK2 por el SARS-CoV-2 puede causar alteraciones en la fisiología ovárica normal, como el desarrollo folicular y la maduración de los ovocitos, lo que afecta la calidad y la fertilidad de los ovocitos. El estrés oxidativo también aumenta con la angiotensina 2, ya que ejerce efectos proinflamatorios. Esto puede ser perjudicial para la capacidad reproductiva. Deben realizarse investigaciones para demostrar si las variaciones de angiotensina 2 en los casos de SARS-CoV-2 afectan la fisiología y la fertilidad de los ovarios. Ahora falta demostrar en el ser humano las variaciones. En el aparato masculino, los receptores EK2 también están ampliamente expresados en los testículos, espermatogonias, túbulos seminíferos, células de Leydi y sertol. La angiotensina 2 en los testículos inhibe las células de Leydi y la producción de testosterona, y regula la secreción de aniones y líquidos del epidídimo. El aumento de la angiotensina 2 inducido por el COVID-19 podría hipotéticamente afectar estas funciones. Pero además, hay comunicaciones que una orquitis en la infección por coronavirus, hay múltiples estudios que han informado un alto riesgo que los pacientes masculinos con COVID-19 desarrollen síntomas similares a la orquitis, lo que sugiere una orquitis viral, la infiltración linfocítica, lesión de los túbulos seminíferos, número reducido de células de Leydi, congestión vascular y destrucción extensa de células germinales. Como COVID-19 se asocia con coagulopatía, la orquitis podría haber sido el resultado de una vasculitis. Al evaluarse por patología en pacientes fallecidos por COVID-19, reveló
atrofia testicular focal, destrucción de células germinales con disminución del número de espermatozoides e infiltrado de células inflamatorias. La infiltración inflamatoria puede alterar la espermatogénesis, impedir la esterilogénesis y destruir las células de los túbulos seminíferos. ¿Qué implicancias tiene sobre los resultados de los tratamientos de alta complejidad? La infección y la respuesta inmune mediada por el virus al SARS-CoV-2 pueden alterar la esterilogénesis y la espermatogénesis y destruir las células de los túbulos seminíferos. Una revisión sistemática sobre el análisis del semen de Calili reveló una calidad de semen significativamente deteriorada en pacientes con infección moderadamente activa por COVID-19 en comparación con una infección activa leve y un grupo de control. Se demostró que las muestras de semen de pacientes con infección moderada por SARS-CoV-2 tenían una concentración de espermatozoides significativamente menor. Menor número total de espermatozoides por eyaculación, menor número total de espermatozoides móviles y menor número total de espermatozoides progresivamente móviles que en los pacientes normales. Los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en los hombres son más dañinos que en las mujeres. Los resultados del embarazo también pueden mostrar el estado de salud de ambos gametos, del sistema reproductivo masculino y femenino. La inmunidad es importante y crucial para combatir la infección viral. Los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 muestran una expresión diferente en pacientes masculinos y femeninos, y se ha considerado que los anticuerpos tienen aplicaciones potenciales en la prevención y tratamiento del COVID. Además, la fiebre es común en la infección por SARS-CoV-2. La fiebre en los pacientes que se someten a estimulación ovárica para FIV afecta negativamente el desarrollo folicular y la producción de estradiol ovárico. En los pacientes masculinos, la fiebre altera transitoriamente la espermatogénesis y los parámetros de los espermatozoides. Alteración no recuente en la motilidad y la integridad del ADN, el fraccionamiento del ADN espermático, durante 50 a 70 días. Y el síndrome de tormenta de citocinas podría alterar también la función testicular. El presente estudio tuvo como objetivo investigar el impacto de la infección por coronavirus o SARS-CoV-2 asintomática o leve del síndrome respiratorio agudo severo sobre la fertilidad femenina y los resultados clínicos y de laboratorio para el tratamiento de tecnología de reproducción asistida FIV. Las reservas ováricas y las respuestas ováricas entre los grupos fueron similares. Las proporciones de ovocitos maduros, ovocitos dañados, ovocitos fertilizados, embriones de cisión, embriones de alta calidad y blastocistos disponibles también fueron similares, a pesar de una ligera disminución en la tasa de formación de blastocistos en el grupo de casos. Además, no hubo diferencias significativas en la tasa de embarazo bioquímico, ni en la tasa de embarazo clínico, ni la tasa de aborto espontáneo temprano o la tasa de implantación. Podemos interpretarlo que no hay evidencia de que un historial de infección leve o asintomática por SARS-CoV-2 en mujeres pueda afectar negativamente la fertilidad femenina. En los resultados de laboratorio de embriones o los resultados clínicos en los tratamientos de FIV. Podemos concluir que en el sistema reproductor femenino no he encontrado informes de virus SARS-CoV-2 en la secreción del tracto reproductivo femenino vaginal amniótico peritoneal. No hay evidencia científica suficiente hasta ahora. No tiene efecto sobre la función ovárica o la reserva ovárica. No hemos encontrado daño a largo plazo sobre la fertilidad.
si bien aún no se ha informado que el COVID-19 daña la fertilidad femenina, no se pueden ignorar sus posibles efectos perjudiciales. Si los pacientes que se recuperan de COVID-19 se someten a FIV, se desconoce si la calidad, cantidad y otros parámetros de sus ovocitos se verán afectados, ni la duración de la anomalía. Se deben realizar investigaciones para evaluar dichos parámetros. Teniendo en cuenta la falta de evidencia legítima y el hecho de que los datos disponibles se derivan principalmente de estudios con tamaños de muestra pequeños, no se puede descartar el riesgo de implicaciones graves del COVID-19 en la fertilidad. Pacientes de EPV, donantes de gametos y portadoras de gestación con infección aguda o en recuperación por SARS-CoV-2 deben evitar participar en cualquier programa de fertilidad. Debe evitarse la donación de esperma o criopreservación de pacientes con COVID-19 activo o en recuperación, ya que muchos virus siguen siendo viables e infecciosos cuando se criopreserva. En combinación con el riesgo de transmisión sexual, la consideración de posponer la concepción en pacientes recuperadas hasta que haya más evidencia disponible debe tomarse en serio. Bien, conversemos sobre el embarazo y el SARS-CoV-2. El ECA2 también está ampliamente expresado en la placenta humana, en el citotrofoblasto, en el citotrofoblasto, en los cloroblastos estaminosos y en el cordón umbilical. Por tanto, teóricamente, hay un gran potencial de transmisión vertical. ¿Qué pruebas deberíamos realizar para probar esto? Un examen de la placenta mediante inmunohistoquímica y análisis de ácidos nucleicos. El embarazo en el primer trimestre y el tercero es un estado proinflamatorio. Schwartz ha descrito varios casos con evidencia de transmisión vertical utilizando inmunohistoquímica. También han encontrado intervinositis crónica y detectaron SARS-CoV-2 en el sincitio trofoblasto. Por tanto, la transmisión vertical del SARS-CoV-2 afectaría significativamente el embarazo saludable. El SARS-CoV-2 y los anticuerpos y otros factores como la disminución del recuento de linfocitos, el aumento de la velocidad de segmentación globular, la PCR, el número B, son evidencia de transmisión vertical del SARS-CoV-2. ¿Qué podemos decir de embarazo y COVID-19 y la depresión por COVID-19? Hemos encontrado que el embarazo no incrementa la susceptibilidad a la infección por COVID-19. Pero si se infecta estando embarazada, parece empeorar el curso clínico de la infección. En comparación con pacientes embarazadas en la misma categoría de edad, los factores de riesgo asociados a enfermedad grave son comorbilidades médicas preexistentes como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, edad media, más de 35 años, mujeres negras, hispanas. Hay un incremento en las tasas de mortalidad materna del 0,14 al 0,8%, según varios estudios, hay otros que son mucho más. Hay un significativo incremento en las infecciones graves, un riesgo relativo de 3,3. El ingreso en unidad de cuidados intensivos está incrementado, un riesgo relativo de 3. El uso de ventilación mecánica también se incrementa. La mortalidad materna, hay muchas, muchos informes que van desde 1.7 hasta 22 de riesgo relativo. El parto pretérmino con un riesgo relativo de 1.5. El parto pretérmino por indicación médica, riesgo relativo de 1.97.
la morbilidad neonatal grave, un riesgo relativo 2.66, es un incremento notable. ¿Qué podemos decir de las vacunas? Las vacunas disponibles en el embarazo son varias, pero todas ellas con estudios limitados aún. Las vacunas con ARN mensajero, que son de Pfizer, de Moderna, ¿no?, que están encapsulados por una nanopartícula lipídica que codifica la glicoproteína G, la parte del receptor 2 que permite ingresar a las células humanas y comenzar a replicarse. La glicoproteína de pico estimula las células inmunes para crear anticuerpos contra el SARS-CoV-2. No tiene virus vivos, no tiene adyuvantes, no ingresa al núcleo celular, no interactúa con el ADN de los receptores ni provoca cambios genéticos. El ARN mensajero se degrada naturalmente en unos pocos días antes de haber sido aplicado. Las vacunas con adenovirus, que es AstraZeneca y Janssen, ¿no?, guían a las células humanas para hacer copias de la glicoproteína pico del SARS-CoV-2. La proteína luego genera anticuerpos. Es un vector no humano diseñado por AstraZeneca, inofensivo para la replicación. No replicantes, no hay un virus humano, no hay virus vivo, no se replica las células y es eliminado después de la infección. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva se manifestó sobre la vacuna COVID y concluye que no causa esterilidad femenina. A través de un estudio, concluye que la seropositividad de la proteína son infundados. En un estudio reciente publicado en los informes de Fertility, Sterility y el SRM, Morris utilizó la transferencia de embriones congelados como modelo para comparar las tasas de implantación entre mujeres seropositivas a la infección y seronegativas a la vacuna SARS-CoV-2. Su estudio concluye que no se encontraron diferencias entre las tasas de implantación documentadas de la HCG sérica o en las tasas de implantación sostenida entre los tres grupos. Este estudio es fundamental porque la duda de las vacunas en las mujeres en edad reproductiva es preocupante y es el resultado de la difusión de información errónea en las redes sociales que indican que las vacunas COVID-19 causarán esterilidad a las mujeres. Este estudio documentó por primera vez en mujeres que la seropositividad a la proteína pico del SARS-CoV-2, ya sea por vacunación o por infección por COVID, no interfiere la implantación de embriones o el desarrollo temprano del embarazo. Los médicos y otros profesionales de la salud deben aconsejar a las mujeres en edad reproductiva que ni la enfermedad previa por COVID-19 ni los anticuerpos producidos por la vacunación contra el COVID-19 causarán esterilidad. En relación a la vacunación y anticuerpos fetales, es decir, protección fetal y de recién nacido, se realizó una comparación de controles infectados vacunados versus controles infectados confirmados por PCR versus no vacunados, no infectados, y se encontró una fuerte respuesta de IgG materna que cursa la placenta. Los títulos y confiere protección al bebé después del parto. No aumenta los reproductores. En el ámbito científico se ha generado el consenso de que el virus no va a desaparecer. Hace un año los científicos pensaban que SARS-CoV-2 tenía bajos niveles de mutación y que el desarrollo de vacunas podría terminar con su diseminación. Pero desde entonces, la aparición de variantes de preocupación con mayor capacidad de transmisión, especialmente la Delta, y las dificultades para superar el posible nuevo umbral de la inmunidad de grupo, que podría ser un 85%, incluso en los países con mayor población vacunada, han modificado el escenario. Creo que hay un amplio consenso de que el virus no desaparecerá. ¿Qué hay de las pacientes
que hay de la vacunación en pacientes en proceso de declive. No se encuentra impacto alguno sobre las variables reproductivas. En pacientes que se hicieron FIV antes y después de la vacunación con el ARN mensajero. ¿Qué podemos concluir? La enfermedad del coronavirus 2019 ha afectado a todas las partes del mundo y es probable que persista en los próximos años. El riesgo potencial de infección por SARS-CoV-2 en el sistema reproductivo y sus efectos sobre los parámetros reproductivos y la fertilidad no pueden ignorarse y justifican una mayor investigación cuantitativa. No hay transmisión por tejido reproductivo. No se ha observado impacto negativo de la infección ni de la vacunación en la fertilidad femenina. Probablemente hay un impacto potencial en la fertilidad masculina, pero complicado por una enfermedad subyacente. Hay mayor riesgo de morbi mortalidad para las mujeres embarazadas. Hay un riesgo pequeño pero real de transmisión viral vertical. Una respuesta inflamatoria evidente de la placenta que requiere mayor investigación. La salud a largo plazo de la descendencia aún es desconocida. Se deben tomar decisiones compartidas entre médicos y pacientes con respecto al cuidado de la fertilidad. La autonomía de los pacientes les permite decidir si reanudar o posponer el tratamiento, pero es responsabilidad de sus médicos asesorarlos sobre todos los riesgos y beneficios involucrados. La individualización del tratamiento de los pacientes es la clave para una práctica segura durante esta pandemia en curso. Debido a la falta de datos y conocimiento sobre el SARS-CoV-2, es imperativo discutir las incertidumbres de los efectos del COVID-19 sobre la fertilidad y el HIV o las terapias de reproducción asistida con los pacientes. Se debe firmar un consentimiento informado, bien documentado, antes de comenzar el tratamiento de las terapias de reproducción asistida. Los pacientes deben comprender todos los riesgos involucrados, inclusive el riesgo de exposición a la clínica de TAR durante el tratamiento. Además, es importante asesorar a los pacientes sobre las opciones disponibles desde posponer hasta reanudar el tratamiento. Se debe establecer un equilibrio entre los riesgos de diferir el tratamiento en pacientes con pronóstico de HIV bajo y los de someterse a un tratamiento sobre la fertilidad en el embarazo. Bien, creo que hemos cubierto todos los objetivos que hemos trazado. Bueno, muchas gracias a todos y estaré atento a sus interrogantes. Gracias, doctor Rogelio Melo. Es una exposición bastante clara, brillante y bastante actualizada. Bien, esperamos las preguntas a través del chat o bien en forma directa de los participantes. Aquí tenemos una pregunta de Iber Kitty, dice, ¿cuando vacunan a la gestante contra el coronavirus, ¿en cuánto tiempo pasan los anticuerpos al recién nacido? Una vez vacunado, se ha visto que los IgG se han igualado a los IgG maternos en 15 días. A los 15 días ya tenemos niveles similares a la madre. Podríamos decir que ya está protegido. Gracias. Bien, no tengo más preguntas. A través del chat, no sé si de repente algún participante quisiera hacer la pregunta de forma directa. Pero bien, traductor, bueno, en la presentación usted mencionó que el SARS-CoV-2 produce una regulación a la baja de DK2. Entonces, sí, esto tiene que ver, puede dar una influencia en la policulogénesis y en la espermatogénesis. Ya, pero sin embargo, entre las conclusiones menciona usted de que finalmente no está demostrado nada de ello y podría entonces uno recurrir.
sufrir pues un procedimiento de reactivación asistida como manejo de su problema. Entonces, en la actualidad, en este ya casi dos años, en estos casi dos años de que se viene presentando esta pandemia, ¿cómo han ido los resultados? Bien, el aparato reproductor femenino y sobre todo el masculino tiene un gran nivel de ECA2, mucho más que inclusive en el pulmón. Por lo tanto, potencialmente debería ser los órganos más afectados. Pero vemos, en la práctica vemos, que no hay una evidencia de daño en el sistema de fertilidad, porque la conclusión al final es buena, no hay problema. Y lo que al final decía era conversar con el paciente las probabilidades de problemas, ¿no? Y facilitar y proponer la vacunación de estas pacientes que van a entrar a la fecundación in vitro. Y es posible, si es que el sistema no nos permite todavía vacunar en las primeras semanas de embarazo, no habría ningún problema, según los papers hasta ahora permitidos. Claro que el ministerio, por ejemplo, solo nos permite que una mujer embarazada se vacune a partir de las 28 semanas, pero a nivel global ya hay mucha información donde no se ha observado daño de la vacuna hacia el embarazo en los tres trimestres. Las tasas de embarazo no ha variado. Seguimos con buenas tasas de embarazo en fecundación in vitro, pero sí hemos tenido problemas con el semen. Hemos tenido problemas con fraccionamientos de ADN espermático que han llegado a 50, 60, en pacientes que han tenido COVID en los pasados 60 días a 90 días, sobre todo aquellos que han tenido un COVID moderado o severo. En los asintomáticos no se ha notado la diferencia, pero en los COVID moderados severos sí. Sí hemos visto que hay fraccionamientos altos que hemos tenido que tratarlo por buen tiempo, ¿de acuerdo? Y hay también una disminución de la movilidad. Por tanto, se ha hecho más uso de columna de anexina, se ha hecho más uso de LIXI, de PIXI para los tratamientos de reproducción. Gracias, doctor. Entonces, no sé, ¿existiría algún tiempo prudencial de repente para estudiar y no tener estos riesgos en una persona que ha sido afectada por infección por el SARS-CoV-2? Entonces, podríamos de repente tomarnos un espacio, no sé, de meses, tal vez, no creo que sean años, para de repente poder evitarnos estos riesgos que se expresan. En el protocolo que nosotros hemos armado, en pacientes que tenían un estudio previo de hormonal, un estudio previo de semen en los varones, y estaba bien, y luego que han tenido COVID han decidido entrar a un ciclo de reproducción asistida, hemos tenido que repetir para ver si es que había afectación. Si no se afectaba los parámetros seminales, hemos seguido con el tratamiento de fecundación in vitro y no hemos tenido problema en las tasas de embarazo. Pero en los pacientes que hemos observado mayor daño, pues han entrado en una tasa de recuperación, digo, en un espacio, en un tiempo de recuperación de 1, 2, 3 meses, de acuerdo con vitamina E, 1000 unidades, y con vitamina C, zinc, para poder mejorar este semen, por ejemplo, en los varones. Y a los 2 meses ya vemos que hay una mejoría y ingresan al ciclo de reproducción. El punto es de que la angustia que sufren las parejas que están esperando tratamientos de reproducción es muy alto. Ellos inclusive no logran visualizar el hecho de que un ciclo de 30 días se tiene que esperar para volver a hacer, digamos, un ciclo el próximo mes. Ellos piensan que ya deberemos de recuperarnos en 5 o 10 días. Entonces esa angustia es tremenda. Cuando cerramos las terapias de reproducción asistida, tuvimos muchos casos
jovencitos de 14 años, 20 años que venía la familia para criopreservar semen, ¿de acuerdo? Pero había mucho temor, se criopreservaba semen porque habían sido diagnosticados de un cáncer testicular. Entonces, por ejemplo, a ellos no se les podía servir. O pacientes que estaban con 42 años, 43 años y que ya tenían programado un ciclo de fecundación con óvulos propios, ¿de acuerdo? Y que se les había dicho que pues, está cerrado hasta nuevo aviso, no lo sabemos cuándo va a ser. Entraron en un estado de desesperación porque ya veían venir su menopausia y no se les podía servir. Entonces, a raíz de eso es que nosotros hemos empezado a evaluar a los pacientes mes a mes para ver cómo van mejorando, si es que han tenido la infección o están teniendo la infección de COVID. Y de acuerdo a los resultados, iniciamos el ciclo. Gracias, doctor. Doctor, no tenemos preguntas en el chat, pero de repente una última pregunta. ¿Qué medidas toman en cuenta ustedes para evitar, al momento de hacer la criopreservación, de repente también criopreservar al virus? Que para empezar no haya tenido COVID. Puede haber sido vacunado, no hay problema, pero que no haya tenido COVID, o sea, que no haya una sintomatología que parezca COVID, que la serología no sea negativa, en esos casos sí facilitamos la criopreservación. En pacientes que han tenido COVID, esperamos por lo menos 60 días a que pase este periodo y recién recomendamos la criopreservación, porque se ha encontrado virus en semen por mucho tiempo después. Si bien es cierto, son escasos las partículas virales, pero sí han demostrado que hay virus. Entonces, no podemos colocar semen potencialmente con virus en los tanques de criopreservación, porque se ha visto que pues, van a seguir ahí virus. Gracias, doctor Melo. Bueno, agradecemos y saludamos a través de la filial y los miembros de esta a la aceptación a participar pues en este webinar. Nos ha traído pues información bastante actualizada que nos va a servir definitivamente para el manejo de nuestro paciente. Doctor Melo, quedamos muy reconocidos de su referencia y bueno, estaremos atentos para que nos brinde de repente en otra oportunidad una nueva presentación. Doctor Melo, muchísimas gracias de parte de los miembros de la filial y no solamente de la filial de Arequipa, sino tenemos el día de hoy también participantes de las filiales de Cusco, Tacna, Puno y también de Lima, así como miembros también del Norte. Agradecemos a cada uno de ellos su participación. Doctor Melo, lo dejo para su despedida. Muchas gracias, doctor Dante Vega. Agradezco la deferencia y permitirme compartir algunas de las experiencias, de los conocimientos al respecto. Y muchas gracias por la escucha. Gracias, doctor. Bien, entonces, un saludo entonces para todos ustedes, gracias por su participación. Entonces, agradecemos también a la voluntad de Seurofarma, a los miembros que nos han permitido ingresar a esta plataforma y poder llegar a cada uno de ustedes. Bueno, un saludo cordial para todos y buenas noches. Buenas noches.